Buenas noches, señores y señoras, miembros de la orquesta y del coro de la Catedral Sexto II. Bienvenidos a este concierto de Cuaresma que se realiza como una iniciativa musical que pone en marcha el Cabildo Catedral de Córdoba a través del Foro Cultural Ocio. Este es el primer concierto de este tipo que realizamos tras la pandemia, por lo tanto, nos alegramos de recuperar la normalidad y hacerlo de esta manera, con este concierto. La música se encuentra integrada dentro de la vida cotidiana de la Catedral de Córdoba. Es su patrimonio inmaterial. En las celebraciones litúrgicas diarias y también en las extraordinarias, la música forma parte de la vida litúrgica de esta Santa Iglesia Catedral y también forma parte de su dimensión cultural, como ponemos de manifiesto a través de esta orquesta y de este coro de la catedral. En esta noche, nuestra orquesta y coro nos brindarán una velada extraordinaria en este tiempo de Cuaresma y en este espacio monumental único en el mundo. Así, bajo la dirección de Clemente Mata y con la intervención de los sopranos Cristina Vilés, María José Cantos, además de la contralto María Dolores Molina, el programa musical nos presenta un repertorio extraordinario y muy apropiado para este tiempo de Cuaresma. Stabat Mater, de Pergolesi, Tenebre Facta Sum, de Tomás Luis de Victoria, Mother of God, Here Stand, de Taverner, Crucifixus de Lotti y La Pasión según San Mateo, de Juan Sebastián Bach. Pues sed todos bienvenidos, vamos a disfrutar en esta noche de esta música que tiene un claro componente cultural, pero también para nosotros litúrgico en este tiempo de la Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de renovación espiritual, que he vivido intensamente dentro de los muros de esta catedral y que además en esta noche ya viene como un anuncio de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues si tienen la amabilidad de poner en silencio sus móviles, les dejo sin más con la orquesta y el coro de la Catedral de Córdoba. Thank you.
Gracias.